Fue en febrero cuando comenzó la vacunación masiva contra el COVID en nuestro país, pero públicamente se desconocía la cantidad de personas que se contagiaron con el virus, aún teniendo las dos dosis. Hoy, en exclusiva, le contamos las cifras que maneja la autoridad sanitaria luego de un estudio de 3 meses a casi 5 millones de personas. La efectividad de Sinovac indica que de cada 416 personas con su vacunación completa, solo uno se contagió. Y de los vacunados, solo uno de cada 14.285 personas llegó a ser hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Cifras alentadoras que ahora revisamos en detalle. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado en esta silla pensando en el fin de la pandemia, aferrados a la leve esperanza de que la vacuna sirva para recuperar nuestra rutina? Yo pienso que tienen que ser efectos positivos, por lógica. Sé que la Sinovac tiene, bueno, menor popularidad, pero es igual de efectiva. Yo me hubiese vacunado con cualquiera, la verdad. Precisamente esa es la vacuna más administrada en Chile desde que partió el plan masivo en el verano. En un periodo de 3 meses, casi 5 millones de personas han completado su esquema de las dos dosis con CoronaVac. Y hemos visto que en particular la efectividad poblacional de la vacuna ha sido incluso mejor de lo que han sido los estudios de eficacia controlados. Es una señal positiva, claramente. Y sí, un estudio del Ministerio de Salud que tomó en cuenta a 10 millones de personas afiliadas a FONASA con vacuna y sin vacuna mostró consecuencias dispares entre ambos grupos al enfrentarse al virus. Lo que logran las vacunas, y eso lo hemos demostrado en el estudio llevado a cabo en Chile por el doctor Rafael Araos, es que disminuye el ingreso a las unidades de tratamiento intensivo hasta en un 86% de los casos, disminuye la mortalidad. Entre el 2 de febrero y el 1 de mayo se contagiaron 185.000 personas sin vacuna, mientras que los vacunados infectados no superaron los 13.000. Las vacunas han demostrado en el transcurso de la historia que han sido seguras y nos han servido para sobrellevar varias pandemias y también para erradicar varias enfermedades. Y las diferencias abismantes siguen. Del primer grupo, el de los no vacunados, 18.000 pacientes llegaron al hospital. Y es evidentemente menor el número de los que se sometieron a las vacunas, menos de 2.000 internados. En unos 45 días más vamos a tener el mismo rango de cobertura que ha tenido Estados Unidos u otros países, Israel. En Chile ya se ha vacunado con dos dosis al 51% de la población susceptible al virus, pero el avance aún es lento. La meta es llegar al 80%. Durante momentos de alta carga viral aumenta la probabilidad de circulación de variantes, ¿verdad? Y eso también lo sabemos. Tenemos variantes circulando en nuestro país. Las vacunas fueron diseñadas con la cepa original del virus. Pese a eso, el panorama con respecto a Sinovac es positivo. Internados UCI no vacunados superan los 6.000, mientras que los vacunados solo llegaron a 360. De esta forma, las cifras en todos los ítems no superan el 1%.